Y él no sé qué le va a pasar.
olía al perrito, oye, papá, quédate que te van a tragar. No, señor, yo me voy. Ya se voy a tragar. Al día siguiente tenemos que tocar otra vez. Me voy, si me la pegan, me voy a atracar. No me atraca. Deme un banda por ahí para que vea. A lo mejor que todo va. Y se me rama, soy un vato de aluminio. Dame una cama. Y se llevó el vato. No, la patata, ten cuidado. A mí, con esto nadie me atraca. Pero cuando dio la vuelta así, ahora un man así para el postre, le digo, no, bro. Un cigarro ahí. El cigarro que te voy a dar, tú me vas a atracar. Y dice el man, oiga, negro, si yo pudiera te voy a atracar, me voy del lado atrás y te digo, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Me va a atracar, porque tú eres un cigarro. Bueno, si es así, póngame el matito, va a pagar los cigarros. Si me voy el papi, hermano, santo el vato aquí. Yo tenía aquí, barata, se presentó en la casa con el niño así, y le dice a mi papá, maldito, te pícate que me mato para, porque si tú no me vas a quedarte, no me sé. Una vez en Cartagena, fuimos a tocar con Cenosorio, allá al Hotel Cartagena, un espectáculo que tenía, y duramos como hasta las 1:30 de la mañana tocando. Entonces cuando salimos después con los uniformes a la plaza a buscar el bus para que nos trajera aquí a Barranquilla, pero a esa hora no salían buses, salían a las 5 de la mañana, y nos pusimos ahí en el Parque Centenario sentado esperando que salieran los buses, como una de los buses que nos dieron en el hotel. Cuando estábamos ahí en el hotel habían unos chocos así, entonces le dijimos nosotros, vamos para allá para los chocos. Deja para que tú viste para allá para la casa y vamos a comprar una de caña mejor aquí en la de lugar, mejor, y nos asentamos ya tomando. Cuando nosotros llegamos, nos dieron, un conjunto, mira, que toque. Bueno, está bien, vamos a tocar lo que una puede, que nos vamos a tocar. Y al final enseguida una vez todo ronda y esto otra, y teníamos ronda en abundancia. Y eso que dice, negro, sí, sí, toca bonito, guerra. Y de pronto llega uno, hay un arapunto ahí con un trago en la mano, que si el vaso se hubiera así oscuro, quién sabe qué sería él. Un vaso clarito, mira, mira, tú págame un lío, tómate este trago. Y a lo que le cogió para metérselo así, que se lo voy a meter, si yo digo enseguida, uy, para dame que ese trago se lo quite. Y le meto al dedo, duro y molido. Un trago con duro y molido, y yo, fíjate lo que tú vas a tomar. Intensivo, Batata de ahí resucitó caminando con fuerza, al punto que el 3 de enero hizo la última presentación que hizo Batata en Bogotá, la hizo con la compañía artística Colombia Negra,
Bastante la muerte de Paulino.